Mi nombre es Juan Ramírez. Yo me dedico al flamenco y a la guitarra. Es lo que me da para comer. Me gusta estudiar en la oscuridad. Es un momento de tranquilidad y paz. Para mí es un proceso de limpieza diario, de distanciarme de las emociones, de tanta intensidad que tiene el flamenco. Y ya a partir de ahí salgo y me entrego. Soles. Vale, venga. ¿Vale? Venga. Porque él te está haciendo cosas preciosas con la guitarra. Estás pidiendo bulería. Claro. Escúchalo. Es que en el flamenco hay cosas muy preciosas. Que por eso nunca las vas a aprender. Siempre tienes que estar aprendiendo, por muchos años que lleves en esto. Claro. Puedes conocer, pero nunca terminas de aprender. De verdad, yo todavía no sé. Porque contra más escucho, veo que estoy más atrás. Porque el flamenco es una música que no tiene fin. Paco de Lucía murió aprendiendo y Paco era el padre de todo. Por eso cada día aprenderás más. Vámonos. Cuando yo viví en Colombia, descubrí el flamenco. Yo pasaba el día entero tocando la guitarra. Yo tenía un dinero ahorrado y me vine para Sevilla. Y llegué aquí y me di cuenta de que yo estaba en una fantasía. Yo sabía que ya no podía seguir a tener la misma vida. Sabía que tenía que venirme para acá a enfrentar la verdad, a aprender de cero. Yo venía a estudiar, pero me di cuenta que el flamenco no era de aprender en escuelas.
de calle y estudios y baile y cante y trasnochar. Pero en realidad yo no tenía ni idea de cómo acompañar el cante ni el baile, que ese es el flamenco de verdad. Aquí la carrera del guitarrista es 10 años tocar para el baile, 10 años tocar para el cante y después ya puedes empezar a ser un solista. Yo acompaño varias clases. Hay algunas donde me pagan, hay otras donde no me pagan. El flamenco real es una cosa de familia. Juan de los Reyes y su familia es una familia de mucho peso. Y ellos no me pagan. Yo voy porque me gusta. Para mí, yo voy a estudiar allí. Yo practico mi técnica con el ritmo que ellos tienen. El flamenco salió de ser una cosa de familia, salió a la calle por el dinero. El turismo siempre le ha dado vida al flamenco. Ahí donde comen los artistas. Pero hoy en día el flamenco está sufriendo. Hay poco trabajo ahora en España. Está muy difícil vivir de esto. Flamenco es una música dura porque es mucho de las entrañas. Tú tienes que reflejar con sinceridad dolor, dolor, dolor. Y muchas de las emociones son emociones muy oscuras. En el flamenco hay un ego muy fuerte que da miedo. Hay que estar dispuesto a desnudarse.
tengo una responsabilidad. Tengo que transmitir lo que he vivido, los momentos de sufrimiento que yo he tenido o de alegría, toda la vida. El flamenco es un camino largo de paciencia que va combinado totalmente con tu vida. Mira, yo vine aquí pensando en venir un mes y ya van casi 13 años y sigo aprendiendo.